Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Muchas de las personas que venís a mis clases me habéis pedido que haga por favor unos vídeos con el trabajo de Qigong, porque es lo que no tengo subido al canal. Pues en breve voy a empezar a subirlos. Os dejo por ahora un vídeo muy cortito explicándoos el Qigong principal de la Escuela Sanbao. El Qigong fundamental, el Zanjun, permanecer quieto abrazando el árbol. Cada vez que veáis un sitio en el que se os habla de cultivar el chi, se refieren a este tipo de trabajos. Se puede hacer sentado, se puede hacer sentado, se puede hacer hasta tumbado, pero de pie es más fuerte, nos obliga a relajar más porque es más difícil y además vuelve a fortalecer nuestra raíz. Recordad que tenemos que tener la pelvis ligeramente basculada hacia arriba. El coxis entra ligeramente debajo del culete y nos mantenemos sentados en ese taburete imaginario. Si os fijáis, hay un círculo que iría desde los dedos uniendo ambas manos. Si el círculo se hace más grande, intento mantener el perímetro con los brazos. Los codos no suben, ya que eso me bloquea los hombros. Siempre abajo, no relajo y lo único que hago es meter un puntito a la barbilla. No intento hacer cosas raras con la cabeza. Y por último, conviene imaginarse que estoy suspendido del techo por un hilo que sale del bagui y desde ahí dejo caer el peso hacia los pies. Llevaremos la mente al tantien y trataremos de relajar lo máximo posible, dejando que cualquier pensamiento o preocupación que nos venga se vaya con la respiración. Si tenemos mucho trabajo ya realizado o hemos practicado en sitios inestables, podremos cerrar los ojos. Si no, es conveniente dejarlos abiertos, ya que podemos correr el riesgo de empezar a balancear, ya que hemos perdido parte del equilibrio que nos da la visión. Bien, y por último deciros que si bien es importante llevar una cuenta o un seguimiento del trabajo que hacemos con este Qigong para intentar ir mejorando, el tiempo de trabajo es el que estemos cómodos o cómodas. A partir de un punto en el que lo empiezo a pasar mal, lo último que quiero hacer es que mi cerebro asocie entrar a meditación con sufrimiento. Bien, y hasta aquí este vídeo cortito de Todo Tai Chi. En breve tendréis el resto de trabajo de Qigong. Nos vemos en el canal.